capítulo número 4 de la segunda temporada de One Punch Man. Significa que Justice Man ha llegado. Cuando comienza a ponerse bueno, el héroe siempre aparece. No quiero. ¡No te rindas, Devil Earl! ¡Patéale el trasero! ¿Ese es Saitama chiquito? ¡Maldición! ¡Lo derrotó de nuevo! ¡No es justo! ¿Por qué ningún Gaijin puede derrotar a Justice Man? ¿Qué? ¿Los héroes nunca pierden? Oh, no es él. ¿Por qué no? ¿Por qué el bien siempre gana? ¡Pero eso es injusto! Los Kaijin también tienen deseos. Y ellos se esfuerzan mucho. Entonces, ¿por qué siempre los derrotan y los matan? Yo los apoyo. ¿Haces ganado? ¿No importa lo que pienso? Para mí, los Kaijin también son geniales. ¿Por qué el popular debe ganar y el rechazado perder? Es trágico. Ah, nos van a contar la causa. Entonces me volveré el Kaijin más fuerte. Y no perderé contra nadie. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó anoche? Todo está borroso. Te privaron, baby. Te privaron de un solo golpe. Uy, me adelanté demasiado. Acá decía omitir intro, muchas gracias. Respecto al ataque de anoche contra el director Seymet, casi podemos asegurar que fue el sucio cazador de héroes, Garo. Ahora ya no solo está atacando héroes, sino a toda la asociación. Fue capaz de derrotar a Tank Top Master fácilmente, y los protocolos usuales no nos darán seguridad. Emitan un memorándum de advertencia. De ser posible, los ejecutivos evitarán estar en público. Cuando salgan, estarán acompañados por un héroe clase S. ¿Es una solución realista? Últimamente los clases S ocupados peleando con los Kaijin. ¡Gabriel! Los directores son el enlace con los patrocinadores. Gracias, hermoso, por estar acá. La es prioritaria. ¡Qué Rodri! ¡Espaldas de un ejecutivo! ¿Me niego? ¿Por qué no? ¡Sigue jugando! ¡Me representa! ¡El héroe que me representa! Pero aún no termino. Atacaré a su jefe en su guarida secreta. Pídaselo a otro. Cuento contigo para que nos protejas hoy, señor Metalbat. ¿En serio? ¿A esto le llaman una misión crítica? Creo que los ejecutivos de la asociación ahora también son sus objetivos. Pero mi hijo insistió mucho en que saliéramos a probar comida de pobres. ¿Cómo se ve? Está saliendo un envase de comida de pobres. Y ni siquiera pagaremos 10,000 yenes. ¿Qué experiencia tan entretenida es esta? Mira cómo. Ay, por favor. Su comida inferior. ¿Qué es esto? ¿Estoy en el infierno? No, no, no. No pongas el plato en la banda. ¿Y por qué no? Necesitas los platos para calcular la cuenta. Por favor, es de buena educación devolver el plato. ¿No? Acabo de decirles que no devolvieran el plato. Ese erizo de mar. Qué desagradable color. Puede ser que tengan caviar. ¿Atún medio graso? ¿Acaso es comestible otra clase de atún que no sea extra graso? ¡Que no lo hagas! Si lo hacen otra vez, lo pagarán con sangre. Se va a ensayallinar. Ah, algo importante. Es mi hermana menor. Espérenme un momento, ahora vuelvo. Van a devolver los platos. No tuve alternativa. De repente me asignaron una misión importante. Te llevaré de compras otro día, lo prometo. ¿Qué? ¿Que dónde me encuentro? En Sushi Inezumi. ¡Ah! ¡No, no es eso! ¡De verdad es una misión! ¡No, por favor, no llores! Te explicaré todo más tarde. Debo colgar. Te llamo luego. Yo soy el que debería llorar. Es la última vez que le hago un favor a un ejecutivo idiota. Devolviendo los platos. Devolviendo los platos. Apuesto que es insecto, mascarón. ¡Salve, hijo! ¡Ese que aquí no quiere! ¡Ese
es el ejecutivo de la Asociación de Héroes, ¿verdad? Y ese debe ser su hijo. Perfecto, tómale la mano y vámonos. No lo creo. Ninguno de ustedes va a ningún lado, ¿entendido? ¿Escupió el bate? ¿Escupió el bate? Chango dijo que se inscribió a este torneo de la superpelea por capricho. Qué cabeza hueca. Pero podría servirme. Podría haber algunos luchadores. Y este fue con su peluquita divino. ¿Charanco? Muy bien, ahora escribe tu estilo de lucha. ¿Estilo de lucha? No. ¿Cuál dijo que era? Creo que dijo que era... Veamos cómo quedaron los grupos del torneo. ¿Oh? Algunos luchadores ya están clasificados. Este tipo Bakusan debe ser rudo. Y parece que en el otro grupo, Suiryu es el de mayor nivel. Hola, eres Charanco del dojo, ¿verdad? ¡Ay, demonios! ¿Conoce a Charanco? Oye, ¿qué te pasa? ¿Aún no te has olvidado de mí, o sí? Puño de agua se hace en las rocas. ¡Qué buen chiste! Pero no te culpo por estar nervioso. ¿Qué tal esa quijada? Jamás pudiste vencerme, ¿verdad? Ojalá ese idiota no esté compitiendo en mi lugar. Nah, no sería tan tonto. Ah, piensa que es él. En verdad, Saitama suele hacer estupideces. ¿Saitama? ¿Eh? ¡Ah, por eso el pelo! ¿Qué? Bueno, la peluca. ¿Eres amigo de Saitama? Seguro debes estar preguntándote cómo alguien como Sourface entró al torneo. No lo sé ni me importa, solo apresúrate y vete ya. Pues tengo dos razones. La primera, la super pelea es ideal para ganarme un nombre entre los mejores artistas marciales. Bai Sensei fue un campeón una vez y míralo ahora. La segunda razón, el incidente del torneo anterior. Un luchador enmascarado llamado Wolfman ganó el campeonato. Pero después, hallaron inconsciente al verdadero Wolfman. El ganador era un impostor. Va a ser el mismo peli blanquito que se me olvidó el nombre. Está estrictamente prohibido. ¿Disfraces? O sea, ¿cómo? Ya mentiste sobre tu estilo de lucha, pero al parecer eso no está regulado. ¿Qué pasaría si te descubren? Por lo menos te matarían de por vida. ¿Quién sabe? Podrían añadir a eso una multa pesada y una demanda. O incluso podrían arrestarte. ¿Ah? ¿En serio? ¿Ah? ¿Qué te pasa? No lo creo. La voz la va a reconocer. ¡Váyase! ¿Sabes quién era el impostor de Wolfman? ¡Me salvé! Analicé su estilo de combate en un video. ¡Y no hay duda! ¡El impostor de Wolfman era... ¡Garou! ¡Sabía! Así que, nos vemos de nuevo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola, señor! ¿Está patrullando de nuevo? ¡Patrullando! ¿Me presta su libro? Le dije que comprara el suyo. ¡Ah, ya sé! ¡Leámoslo juntos! Bueno. Garou, sigo escuchando ese nombre. Fue hace 6 meses, justo después del problema y de su expulsión. Tuvo que ser él. ¿Qué? ¿Problema? No lo sabes porque te saltabas las clases. Fue en un día en que Bai Sensei salió. Es suficiente. No tengo más que aprender aquí. Estoy perdiendo el tiempo. Hablemos más en serio. Ocultaba su verdadera naturaleza mientras afilaba sus colmillos. Si no fuera por él, nunca habríamos abandonado el dojo a ese bastardo arrogante. Por eso vine aquí hoy, para ganar este torneo. Y para recuperar mi confianza. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo vencer a Garou. Pero mírate, nunca pensé que el enano del dojo de Bai Sensei competiría en la superpelea. Tienes mucha autoestima para llamarte su mejor discípulo. Si fuera tú, me bajaría los humos. Ya veo. ¿Entonces crees que Saitama entrará a la competencia en tu lugar? Sí. Un aficionado no tiene posibilidades en ese torneo. Seguramente terminará muerto. No te preocupes. ¿Ya se te olvidó? ¡Él es un héroe! ¡Qué fastidio! Si hubiera sabido que expulsarían a Garou, jamás habría dejado el dojo. Y de
de ser así, ¿sabes quién sería el mejor discípulo de Ban Sensei? Pues sería yo, Sourface. ¿Y qué dices? ¿Quieres revivir los viejos tiempos y practicar llaves hasta que te desmayes? Abandonaste el dojo, ¿no? ¿Y qué? Y por la voz no lo reconoce. Tuve que enfrentarme a Garou solo. Por eso estoy aquí. Para acabar con él para siempre. Porque si sigue cazando héroes, nos encontraremos un día. Pero lo que quiero decir es que alguien que huye no debería sentirse la gran cosa. ¡Te comerás tus palabras! ¿Me oíste? La super pelea es un torneo de un día. Si por algún milagro logras avanzar y ganar, nos veremos en el ring. Y si eso pasa, aprenderás una dura lección. Sabrás cómo es estar en una verdadera pelea. ¿Una verdadera pelea? Honestamente, ya no recuerdo cómo son. Claro, él quiere es pelear con él, pero no le importa si piensan que es el otro o si es Saitama. Es pelear. Tenemos que irnos. Él nos atrapa, hombres, y yo no éramos rivales para ti. Pero lo sabíamos desde antes de empezar a pelear. Eres un verdadero héroe clase S en Metalbat. Eso es seguro. Pero los fuertes suelen autoengañarse y creer que están en la cima de la cadena alimenticia. Yo mismo pensaba eso antes. Te mueres muy lento. ¿Acabo con tu agonía? Cuando conocí a Senki-senpai, supe cuán equivocado estaba. ¿Freshidon? Parece que estas cosas no tienen que ver con Garou. ¿Qué tal está botando veneno? ¡Pensadlo! ¡Solo los aplastaré! ¡Los mataré! ¡Exacto! No importa el peligro al que se enfrente, siempre se levanta y pelea. Por eso, no debes preocuparte por Saitama. Pero... él sería incapaz. Jamás fingiría ser otro ni rompería las reglas. ¡Él es un héroe! Pues... solo... me queda creerte. ¡Bien hecho! ¡Pacho! ¿Y de alergia a la peluca? Y este de aquí es Watchdog Man. Es lindo, ¿no? Parece solo un tipo con un disfraz de perro. ¿Y es fuerte? Por supuesto que sí. Es un héroe clase S. Clase S rango 12, ¿eh? Siempre vigila Ciudad Q desde su mirador en la Watchdog Plaza. Siempre lo encontrará esperando ahí. ¿Cómo? ¿Eso no es como Hashiko? Evacuación de emergencia, advertencia. Un Kaiji ha aparecido en el distrito comercial de Ciudad S. Nivel de amenaza, ogro. El héroe clase S, Metalbat, ahora está enfrentando al Kaiji. Los ciudadanos que se encuentran en la calle deben resguardarse de inmediato. Señor, yo... ya la escuchaste. Ve rápido a tu casa. Lo haré. Repetimos. Advertencia. Evacuación de emergencia. Advertencia. Escapa de mí, ignoro por mucho tiempo. ¡Excelente!
Uy, pero lo acabaron. No, lo acabaron. Sin dos vitales está muerto. ¡Un batazo! ¡Vinimos a ayudar! ¡Pelearemos contra los que estén contigo! ¿Una piña? Lo siento, la fiesta terminó. ¿Qué? Crisis evitada. Gracias, Metalbat. El director y su hijo están a salvo. ¿Qué? ¿Pasó algo? Esto no me gusta. Sentí Senpai y sentí Kohai y aparecieron uno tras otro. Solo indica una cosa. No, imposible. ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos años? Quizá menos, si él aparece otra vez. No sé. Un par de héroes nunca podrían contra él. Arrasaría con toda la ciudad. ¿Ves? Pero tenemos a Saitama, pero no se supone que Saitama ya les demostró que era muy fuerte. ¡Se te lloro! Pero mañana de grancito, descansa. ¡Esa cosa tiene que ver a ver a ese dragón! ¿Con qué dragón, eh? Pediré unos refuerzos de clase S y los esperaremos. Ese bastardo vino por estos dos. Pónganlos a salvo mientras entretengo al fenómeno. ¡Muévanse! ¡Llegaron! Ahora sí. ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Está viéndonos! ¡No puedo saberlo! ¡No es como lo... Lancito, ¿cómo vas? Y la pilla llevando al niño. Y pero soy demasiado fuerte. Fue un sueño completo y ni siquiera lo razoné. Pero el bastardo protegió su cara cuando lo ataqué. Eso es lo que tengo que olvidar. Torneo no se escuchan las los llamados de evacuación. Así que otro de emergencia. Anotaron clase S. Qué pérdida de tiempo. Volveré al trabajo. No, no. Metalbat, espera. Aún no estás muerto.
segundo héroe clase S. Ahora yo seré tu oponente. ¡Te cazaré! ¿Qué? ¿En serio, idiota? ¿No ves a ese 100 pies? ¡Lárgate de ahí! ¡Pero lo detuvo! ¡Lo detuvo! Ya comprendo. Eres el tipo que ha estado diciendo que es un cazador de héroes. Exacto. No vencerás a este cancho. Como ves, estoy ocupado. Pero claro, puedo darte unos minutos. Voy a partirte en dos. ¿Chocobo? Oye, pero en el torneo debería escucharse también el llamado de emergencia, baby. Un llamado de emergencia, baby. Vaya, una amenaza dragón en Ciudad S. ¿Crees que todos estén bien? Señoritas, disculpen. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Van a la superlucha? Y si es así, ¿podría acompañarlas? Espera, tú eres ese. ¿Es un sí? Excelente. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Tengo tapones en los oídos. Estaba guapo, pero ¿quién es?